Hay otro tema que es gravísimo, que lo he convertido en una postura editorial, en una columna para tratar de comunicar qué es lo que estoy pensando en este momento sobre otro tema mucho más grave. Carlos Tisera, que es el obispo de Quilmes, nos pegó un cachetazo brutal a todos los argentinos en general, pero por supuesto que al gobierno en particular. El presidente de Cáritas fue portavoz de una noticia absolutamente desgarradora. Dijo, de 4 chicos, solo uno come todos los días. ¿Cómo es posible que en este país hayamos provocado semejante tragedia? Porque la pandemia produce su daño, por supuesto, pero el virus de la pobreza, la marginalidad y la indigencia, hace mucho tiempo que contagió a gran parte de los argentinos. La Iglesia, a través de Monseñor Tisera, no anduvo con vueltas, ¿eh? La Argentina se encuentra ante una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes. Escuchen, en que las familias enteras sufren literalmente y están muriendo sin asistencia. Es una radiografía dramática de lo que destruyeron todos los gobiernos. Ahora, los que más tiempo gobernaron, más responsabilidades tienes, es obvio. Porque desde el retorno de la democracia en 1983, el peronismo en todas sus variantes ideológicas gobernó durante 26 de los 38 años. Y en lugares como La Matanza, siempre hubo intendente de ese partido político. Desde que asumió Néstor Kirchner en el 2003, tuvimos casi 14 años de gobierno kirchneristas. Primero Néstor, dos veces Cristina y ahora Alberto como gerente de Cristina. Y en el medio hubo 4 años de Macri. Ahora insisto, todos tienen una cuota de responsabilidad en este horror. Pero esa culpa también es proporcional al tiempo que estuvieron en la conducción del Estado. Entonces lo que fracasó no es el capitalismo, como dijo Alberto, livianamente para agradar a un autócrata como Vladimir Putin. El que fracasó fue el kirchnerismo como enfermedad infantil del peronismo. El informe de Cáritas puntualiza que el 75% de los chicos son pobres en el conurbano bonaerense. Los datos fueron aportados por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica y además por su director, Agustín Salvia. Por supuesto que además de la pobreza material y concreta, aumentaron en forma aterradora los problemas psicológicos y afectivos. Eso ha generado un impacto emocional doblemente demoledor con los chicos y con sus familias. Monseñor Tisera lo resumió con esta frase: la gente no da más. Ahora es una alerta rojo encendido en el tablero del gobierno de los Fernández, en general, y en el de Axel Kicillof en particular. Aparecen sensaciones de alto impacto, como la inquietud, la angustia, la agitación, el nerviosismo, la desesperanza, la tristeza y en muchos casos la depresión. Hay 3 urgencias sociales que son impostergables, señores gobernadores y gobernantes: vacunas, educación y trabajo. Esa es la principal tarea de toda persona solidaria, ayudar a reparar el daño social antes de que sea demasiado tarde para lágrimas. Hay que evitar la catástrofe humanitaria y la hambruna. Hay que apagar cualquier chispa que pueda encender un estallido social. Todos los indicadores son un desastre. El fracaso de Alberto y Cristina se registra en todos los planos. El aumento de la pobreza, la desocupación, la indigencia, la marginalidad, la droga, el cierre de los negocios y las empresas y la inflación imparable a la que no se le encuentra la vuelta. Ahora, como si esto fuera poco, para más del 70% de los chicos, escuche, el año pasado no existieron las clases virtuales. Del informe de la UCA se desprende que 7 de cada 10 menores de 17 años no han participado de ninguna clase remota. Esa es una forma de acelerar brutalmente la desigualdad educativa, la repitencia y la deserción escolar. El panorama es desolador, ¿eh? Ahora, si los modelos son Moyano, Gildo Infran, Nicolás Maduro y la Cámpora, bueno, estamos en el horno. Como dijo Salvia, los planes sociales cumplen con algo de alivio, pero no son inclusivos. El único programa que saca a nuestros compatriotas de la pobreza
Es el trabajo genuino, es el trabajo genuino, el trabajo en blanco, privado. Y para poder lograr eso se necesita un plan económico serio que fomente inversiones, seguridad jurídica y que le saque las dos manos de encima al mundo productivo del campo, de la ciencia, de la industria y del comercio. Mire, ojalá que ese dogmatismo ideológico que tiene este gobierno deje de lado los fuegos de artificio. Dejen de utilizar las mismas herramientas que durante tanto tiempo han fracasado. ¿O no saben que hacer lo mismo y esperar resultados distintos es la definición de locura que dio Albert Einstein? ¿No se dan cuenta? Dejen de asfixiar con impuestos monumentales. Dejen de asfixiar con los abusos extorsivos de las patotas sindicales. ¡Abran la cabeza! Abran las fronteras al mundo, terminen con esa maquinaria burocrática que impide todo crecimiento. Ahora, ¿qué hicimos los argentinos para merecer esto? ¿Cómo es posible que con la fábrica de alimentos extraordinaria que es y que puede ser este país, tengamos una herida tan profunda? Chicos con hambre. Es un drama que debe analizarse con la mayor seriedad y sin la repudiable intencionalidad de lavarse las manos y de culpar a otro, como hacen los Fernández. Esa hecatombe social, esta que de la que estamos hablando, no cayó del cielo como una tormenta, Fue una construcción de determinada dirigencia política argentina y una destrucción de los mínimos lazos solidarios. O la arquitecta egipcia también se creyó esa mentira colosal que dijo Aníbal Fernández sobre que en Alemania había más pobres que en la Argentina. ¿O no se acuerda? ¿No se acuerda de aquella humillación, de esa mojada de oreja a los más pobres de los pobres? Cristina fue la que ordenó a Axel que no se informaran las cifras de la pobreza para no estigmatizar a los que sufren. Y además era la esposa del que dinamitó las estadísticas del INDEC para ocultar la inflación. Ella dijo que nuestro país tenía un índice de pobreza por debajo del 5% y una indigencia de apenas del 1,27%. ¿No me cree que dijo eso? Pueden ir a los archivos. Fue hace 2 años. Busque en Google. A veces son tantas las falsedades y las desmesuras que nos olvidamos. Cristina, mintiendo descaradamente sobre la pobreza. Es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5%. Y también de indigencia del 1,27, si mal no recuerdo. Y convertirnos en uno de los países más igualitarios. Mire, no hay excusas. Yo creo que es hora de dejar de hacer diagnósticos y de extirpar para siempre el hambre y la pobreza de nuestro bendito país. Y utilizo el verbo extirpar con toda intención quirúrgica, como se extirpa un cáncer social que nos carcome nuestra dignidad. Es un escándalo moral y debería avergonzar nuestra condición humana. Hay muchos países en el mundo que no tienen recursos para combatir el hambre, pero Argentina tiene de sobra. Que haya tantos chicos con hambre es un crimen de lesa indignidad. Le doy mi palabra